Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Esperemos. A ver, antes de nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias especialmente al equipo de Rondive por organizar esta jornada, porque son geniales. Y a mí siempre me gusta empezar, siempre he hablado de un tema de este tipo, empezar pidiendo disculpas. Disculpas porque puede ser que en algún momento alguien se sienta ofendido por algo de lo que comentemos, o comente yo a continuación. Espero que no. Y quiero que entiendan que como historiador, el personaje de Jesús es un personaje que no es que merezca, sino que debe ser tratado desde un punto de vista riguroso, el punto de vista riguroso y científico que exige la historia. Ahora bien, va a hablar de un montón de cosas que no lo son. Va a hablar de un montón de mentiras y un montón de barbaridades que se han dicho sobre Jesús, ¿no? Entre otras cosas, esto. ¿Murió Jesús en la cruz? ¿Qué creen ustedes? ¿Murió Jesús en la cruz? ¿Sí? ¿No? No. La primera respuesta sería, ¿existió Jesús antes de la edad, ¿no? Porque claro, eso es esencial para partir de eso, ¿no? ¿Existió Jesús? Bueno, eso es para otra conferencia, para el que viene se me invitan. Y vamos a empezar por un tema bastante delicado. Yo soy un ferviente defensor de que sí existió. Y de hecho, considero y parto de una idea para mí clave y esencial, que es que la principal evidencia que tenemos de que existió es precisamente su muerte. Que murió en la cruz. Ahora bien, ¿por qué? ¿No? Porque los que han dicho que no, varios han dicho que no, ¿verdad? Supongo que dudarán de la versión de la palabra, de la versión oficial por los evangelistas, los cuatro evangelistas canónicos, que todos sabrán quiénes son, ¿verdad? Normal. Yo también dudo, porque hay que dudar de la palabra de los evangelistas, porque casi todo lo que dice, si no es mentira, por lo menos está malinterpretado y tiene un contenido teológico intencionado y claro. Ahora bien, hay una cosa esencial que es la siguiente. Y esto antes de entrar en mayor detalle, ¿vale? Hay una cosa esencial que es, si alguien inventa una historia de este tipo, imaginen, ¿no? Alguien inventa una historia de un señor que fue un profeta, que lideró un movimiento religioso, que llegó a tener bastante adeptos y que supuestamente llegó a poner en jaque a las autoridades romanas y judías de la época, tanto como para que al final se organizase un complot contra él y acabase siendo ejecutado en la cruz, ¿vale? ¿Por qué alguien iba a inventar eso? Es decir, si alguien inventase la historia de Jesús y fuese una mentira, se inventaría una muerte mucho más digna, mucho más honrosa. La cruz era un castigo especialmente, y perdón, yo soy muy ligero hablando, soy muy mal hablado, de vez en cuando se me escapaba un taco, pero realmente la muerte de Jesús fue realmente chunga, en el sentido de que era una muerte apropiada como para que fuese un invento. Es decir, si alguien lo inventase no hubiese sido así. Para mí, esa es la principal evidencia de que existió Jesús, junto a otras cosas, es esa. Ahora bien, que existiese Jesús no quiere decir que existiese el personaje del que hablan los evangelios. Es decir, yo considero que los evangelios están basados, o sea, están inspirados en una historia real que es muy difícil descubrir cuál es, y a ello se han empeñado desde hace 200 años un montón de autores y muy poco lo han conseguido porque realmente es prácticamente imposible. Pero ese punto de partida parece claro, ¿no? Antes de esto hay algo inquietante. Porque, como sabrán ustedes, el símbolo de la cruz es el símbolo por antonomasia del cristianismo, ¿no? Pero ese símbolo es el símbolo de la muerte de Jesús, de la muerte por ejecución de Jesús. Hay un humorista americano que dijo en los años 80 que si Jesús hubiese muerto hoy en día, los cristianos, en vez de llevar una cruz colgada, llevarían una silla eléctrica. Y viene a ser un poco así. O sea, piensen un poco los que sean cristianos aquí. El símbolo principal del cristianismo es el símbolo de la muerte de su fundador, de su líder. Es raro, pero más raro aún es que hasta el siglo VI, hasta exactamente el año 586, no hay ni un solo texto cristiano, ni una sola ilustración, ni un solo dibujo, ni un solo mural en el que aparezca la representación de la crucifixión. Esta es la primera. Uy, se ve muy oscuro esto, ¿no? Sí, pues sí. ¿Sí? A ver. No sé si lo dudo. A ver, ¿algún técnico por aquí? Que si no se ve bien, la vamos a liar. Vale, bien. Esto es el Evangelio de Pápula, que es un texto del siglo VI, en el que aparece, como decía, por primera vez, la escena de la crucifixión. Y dirán, ¿cómo que hasta el siglo VI no aparece esta escena en ningún sitio? Pues no, por lo que sea, los cristianos antes del siglo VI, ni siquiera a partir del concilio de Nicea, en 312, mostraron interés en representar la crucifixión. Representaban a Jesús vivo,
representan a Jesús siendo un niño, representan simbolizando un pastor, como si fuese Mitra, ¿no? Pero nunca así. Lo curioso es que tenemos una representación mucho más antigua, que es esta, y que es satírica. O sea, esto es aproximadamente del siglo III, el año 200 y algo, y se llama el registro de exámenes, y aquí se representa en una burla de un creyente, un cristiano, que está adorando a un señor con cabeza de burro. Imaginad, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Cuando, repito, la crucifixión es la escena trascendental y sobre la que giran todos los evangelios, incluso los apócrifos. Como decía al principio, la muerte de Jesús fue una muerte realmente chunga. Y fue chunga porque es la crucifixión era un castigo que los romanos aplicaban para casos, diferentes tipos de condenas, pero especialmente para todos los relacionados con los cargos por sedición. Es decir, cargos contra el pueblo romano en sí. A Jesús, exactamente, ese castigo es esta, la ley Julia Majestatis Populi Romani Inminutate, que quiere decir eso, ley Julia, el crimen, el prejuicio y la violencia del pueblo romano. Y además, con un agravante que es la mors aggravata, es decir, que tenía que morir en la cruz después de ser torturado. Pero los cristianos creen que Jesús no solamente murió en la cruz, sino que además resucitó. Esto, como es normal, cualquier persona que no sea creyente, pues lo pone en duda. Pero, ¿cómo surge? ¿Cómo surge la leyenda? ¿Cómo surge la historia de Jesús resucitó en la cruz? De algún lado tiene que proceder, ¿no? Se han dado mil vueltas, se han planteado mil explicaciones, luego plantearemos alguna, ¿no? Desde una de ellas es que no murió, que es la que vamos a hablar hoy, otra de ellas, y es muy interesante, y la que hacían los propios evangelios, es que alguien robó el cuerpo de Jesús. En Mateo, al final de Mateo, se plantea esa posibilidad. Los judíos del Sanedrín van a pedirle a Poncio Pilato que mande una guardia romana a proteger el sepulcro de Jesús, de Jesús de Arimatea, porque para evitar que los propios apóstoles roben el cuerpo de Jesús para fingir que había resucitado. Eso es curioso, porque ¿y si lo que pasó fue eso? Y Mateo lo que pretendía con su evangelio era demostrar que eso no había pasado. ¿Me entendéis un poco lo que quiero decir? Eso es una hipótesis planteable, ¿no? Y luego, por supuesto, ascendió. Esta es una ilustración porque me parece absolutamente maravillosa, no sé si la apreciáis bien, pero se ve todos los apóstoles y solamente los pies de Jesús ascendiendo hacia el cielo, ¿no? Ahora bien, cabe plantear la idea, y es una explicación racional bastante lógica, en torno a la resurrección, que realmente no resucitó porque no murió en la cruz. Y todo es mentira. Esto se iba planteando desde hace 200 años, 200 y pico años, tanto desde un punto de vista racional como desde un punto de vista, digámoslo así, alternativo. De hecho, cuando surge, dentro de lo que se venía a llamar la búsqueda del Jesús histórico, existe un objetivo esencial de los buscadores del Jesús histórico, alejados del Jesús de la religión, era intentar explicar todos los fenómenos sobrenaturales de Jesús, desde su nacimiento virginal, a la transfiguración, los milagros y especialmente a la resurrección. Entonces se plantearon diferentes hipótesis. Todas esas hipótesis se han acabado utilizando por algunos con más rostro que espalda para plantear posibilidades absolutamente delirantes como algunas de las que vamos a hablar. Por ejemplo, la teoría del desmayo. Esta teoría básicamente viene a decir que Jesús no murió, sino que estuvo a punto de morir, pero que sus apóstoles, sus discípulos, lo pillaron a tiempo, lo consiguieron sanar y se lo llevaron a algún sitio y sobrevivió y vivió un tiempo y tal, ¿no? Esto es complicado y es bastante delicado, como veremos, pero, disculpen, se ha propuesto desde el siglo XVIII. Pero a mí me da un poco igual lo que se ha propuesto desde un punto de vista académico. Me interesa mucho más lo que se ha propuesto desde un punto de vista sensacionalista. Por ejemplo, este libro maravilloso de un tipo llamado Kurt Bernard, que en realidad se llama Hans Niebuhr, un alemán que escribió en el año 57 un libro que se llama Jesús no murió en la cruz. Perdón que te diga el título en alemán, pero mi alemán es tan malo como mi inglés y va a ser realmente bochornoso. Este señor planteaba que Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió, que sus discípulos lo rescataron y que la principal evidencia de que no murió en la cruz es la Sagrada Santa de Turín, la famosa síndrome. ¿Por qué? Entre otras cosas, planteaba el tal Kurt Bernard este que los muertos no sangran. Y sin embargo, la Sagrada Santa de Turín, que este hombre da por válida, da por auténtica, tiene manchas de sangre. Cosa que, por cierto, no está demostrado esas manchas de sangre, ¿no? El problema está en que este señor, todo esto procedía de una visión que tuvo
durante un delirium tremens, que procede de este señor alcohólico, en el que planteaba que Jesús había aparecido en el año 47 y le había dicho que él no había muerto en la cruz, que todo era mentira, que el Vaticano lo sabía y que todo era una estafa, ¿no? Pero realmente no aporta ninguna evidencia. Pero sí aporta, este hombre fue el pionero en una idea, bueno, el semi-pionero en una idea que luego trataremos más, con más profundidad, que es eso. Estuvo predicando en la India. ¿Conoce usted la hipótesis de Cachemira? Supongo que alguno se lo conocerá, ¿no? Exacto, de Trang Andreas Faber-Kaiser. Luego volveremos un poco a esta idea, pero este señor fue pionero de ese tema. Pero hay un libro mucho más antiguo que plantea esta idea, también desde un punto de vista absolutamente delirante y sin la mínima evidencia, pero que es muy curioso. A mí me gusta llamar a estas obras apócrifos modernos, porque son supuestos evangelios, supuestos documentos que pretenden ser antiguos, pero que en realidad son falsificaciones modernas, ¿no? Y una es esta: la crucifixión según un testigo ocular. Esto pretende ser una carta escrita por un amigo personal de Jesús, anónimo, un esenio, que describió una carta a su compañero de Alejandría 7 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Esta carta supuestamente se encontró en un monasterio griego de Alejandría en el siglo XIX y planteaba, entre otras cosas, que Jesús era esenio, que su padre no fue José, ni tampoco fue el Espíritu Santo, sino que fue un esenio, que no murió en la cruz, sino que Nicodemo y José de Arimatea le curaron, y explican además de una forma absolutamente genial cómo fueron las distintas apariciones. Las apariciones de Jesús después de muerto, las apariciones de Jesús resucitado, son, no sé si lo sabrán ustedes, pero son distintas en cada evangelio. De hecho, no casan entre sí. Pese a que hubiese intentado hacerlas casar, no acaban de encajar en ningún momento, ¿no? En este libro sí encajan. Encajan de una forma absolutamente magistral, pero realmente no fue así, ¿no? O por lo menos no hay evidencia de ni esta carta real ni hay evidencia de esto. Lo interesante es que sí plantean que Jesús, después de eso, después de su supuesta muerte, aún no murió, pero estaba realmente herido y fastidiado, ¿no? Y acabó muriendo 7 meses después. Lo interesante es que dice que murió en un santuario cerca del Mar Muerto y que allí descansan sus restos. Esto es muy interesante porque en esa época, cuando se escribió esto, esto apareció en el año 1907, pero se cree que se escribió a finales del siglo XIX, aún no se había descubierto Qumran, es decir, el sitio donde estaban los famosos manuscritos del Mar Muerto, y que era un santuario de esenio en el Mar Muerto, ¿no? Muy interesante porque parece, por un lado, que como si esta gente realmente tuviese acceso a información privilegiada. Pero no parece que sea cierto este documento. Una teoría mucho más interesante es la teoría del complot. Es decir, ni siquiera Jesús llegó a ser crucificado. Fue todo un montaje organizado por los suyos. Hay un libro muy, muy reciente, este, Jesús el Hombre, de Barbara Kirin, que defiende lo mismo que estamos hablando, por el uso de Jesús sobrevivió a la cruz, que fue un montaje de sus discípulos, que se trasladó con su familia, que era María Magdalena y su hija Sara, al sur de Francia y que acabó muriendo en el año 64 allí. ¿Qué es lo que plantea esta señora y es lo que plantean básicamente todos los que defienden la teoría del complot? Pues que todo fue un plan orquestado. Es decir, desde el Pilato, o sea, desde Longinos, que es el que declaró la lanza a Jesús, esa lanza era falsa. Pilato también estaba en el ajo porque permitió que el cuerpo de Jesús lo retirasen de la cruz en muy pocas horas, cuando lo normal era dejar el cuerpo varios días hasta que muriese realmente. Y estaban implicados todos, José de Arimatea, los apóstoles, la Virgen María, María, todo el mundo estaba implicado en ese gigantesco complot, ¿no? Cuesta creerlo. Luego existe otro libro muy curioso que vuelve a hablar de la idea de la India, que es este. En alemán se llama Jesús murió en la India, en castellano no sé por qué se llamó Jesús murió de viejo, que es de un alemán llamado Jorge Kesten, que planteaba básicamente lo que hemos dicho también, Jesús, el cómplice de Longino, y que, y esto es una idea muy interesante, lo que hizo Longino con la lanza fue aplicarle algún tipo de narcótico, algún tipo de droga, que al hincársela, pues Jesús se quedó frito y parecía que había muerto. Tampoco tenemos ninguna evidencia de esto. Y luego os pongo un ejemplo absolutamente ya rocambolesco y además de lo que, como os decía antes, eso que me gusta llamar apócrifos modernos. Este es un libro magnífico del 72, de un tipo llamado Donovan Joyce, un periodista australiano, que aseguró que en 1964 se encontró durante una excavación arqueológica en Masada, en unas ruinas que fueron un centro esencial durante la guerra de los judíos contra los romanos y donde se produjo la gran matanza de los celotes y de los esenios. Él aseguró que ahí encontró un documento supuestamente escrito por el propio Jesús a la edad de 80 años durante el terrible asedio de Masada que os contaba antes. Y además, de nuevo, aseguró que su esposa fue María Magdalena, que su hija fue Sara y que viajaron hasta la Provenza. Lo que nos explica el documento es cómo el documento acabó apareciendo en Masada, que está en Israel. Por cierto, yo vamos a hacer un pequeño quizcar, igual me estoy poniendo demasiado denso,
¿Han escuchado usted alguna vez esto de la hija de Jesús llamada Sara? ¿Conocen ustedes esa historia? Bueno, pues esa historia es absolutamente falsa. Y lo digo con la rotundidad, que igual me dicen, me voy a estar aquí el negacionista este, jodiéndonos nuestra creencia, ¿no? Es falsa. De hecho, nadie defiende esa historia. No existe ninguna leyenda antigua que defienda eso. Esto procede de una historia muy curiosa que pasa en el sur de Francia, en un pueblo que se llama Santa María de la Mar, Santa María de la Mer. Allí se asegura que María Magdalena, María Salomé, María Jacobí, José de Arimatea, Lázaro y unos cuantos más llegaron a una especie de patera al sur de Francia y que le acompañaban en el viaje, esto es lo que dicen los que defienden esta teoría, y que en el viaje le acompañaba una niña llamada Sara, que era supuestamente la hija de María Magdalena. Pero la leyenda francesa no es así, no es ni mucho menos así. Sara es la Virgen de los Gitanos en Marsella, en toda la zona de la Provenza, en toda la zona de la Camarga francesa. Es la Virgen de los Gitanos y cada 22 de mayo se celebra una romería absolutamente brutal en la que se reúnen gitanos de toda Europa y sacan en procesión, aparte de sacar a María Magdalena y a María Salomé, a Sara. Pero la leyenda no es así. La leyenda defiende que Sara era una gitana de allí, de la Camarga, que viendo que venía la dichosa patera, lo comentaba antes, se cogió su pañuelo, lo tiró al mar y se fue en plan como si fuese una tabla de surf y fue rescatando uno por uno a todos los emigrantes palestinos que estaban en aquel barco, ¿no? Sin embargo, eso, sorprendentemente, esa leyenda esa se ha convertido en un cliché que hoy en día cuesta muchísimo demostrar que no hay evidencia, no hay ninguna leyenda antigua, antigua me refiero a más allá del año 70, que demuestre esto, ¿no? Sigamos. Perdón. Esta teoría es muchísimo más interesante y muchísimo más fascinante. La teoría de la sustitución. Si no os importa, mientras bebo un poquito de agua, leos por favor este párrafo y especialmente lo que está en mi herida. ¿Sabré si algo que está en mi herida? Sí. Vale. ¿Ya? Pero no le mataron, ni le crucificaron, pero a ellos, a los judíos, se lo pareció. ¿Sabe usted dónde aparece esto? En el Corán. Los musulmanes creen que Jesús no murió en la cruz y lo defienden fervientemente y defienden que a ellos se lo pareció, que fue un montaje. Sobre esto discuten mucho los musulmanes sobre exactamente qué quiere decir esta sura del Corán, pero lo que quiere decir es obvio, Jesús no murió en la cruz, sino que a ellos se lo pareció. Ahora bien, no sabemos entonces qué es lo que pasó, quién murió en la cruz, cómo fue, cómo se montaron esta faquilla, ¿no? Este señor, Basilides de Alejandría, propuso, Basilides de Alejandría fue un gnóstico del siglo III, siglo IV, vivió a cabo entre los dos siglos, un gnóstico que propuso una cosa absolutamente fascinante, que el que sustituyó a Jesús en la cruz fue Simón de Cirene. ¿Saben ustedes quién es Simón de Cirene? El que en el Evangelio, los romanos le obligan a un tiro que pasa por allí a que ayude a Jesús a llevar la cruz. Bueno, pues este señor defiende que fue Simón de Cirene el que murió realmente en la cruz. Y además dice una cosa curiosísima, ¿no? Dice, lo crucificaron creyendo que era Jesús, ya que había tomado su figura. Es decir, que Simón había tomado la apariencia de Jesús y que habían matado a Simón por error pensando que era Jesús. Pero, ojo a lo que dice justo después Basílides. Y Jesús, a su vez, asumió la figura de Simón y estaba allí mofándose de ellos. O sea, imagínate las consecuencias de esto. Jesús estaba viendo cómo se está cargando un pobre inocente y se estaba riendo de aquello. O sea, a mí me parece realmente, ¿no? ¿No? Es bastante fuerte, ¿no? Lo curioso de esto, realmente, esto pertenece a una corriente que hay dentro del gnosticismo. Los gnósticos, y no voy a entrar mucho en detalle porque sería ya tirarme un par de horas, los gnósticos defendían que Jesús y Cristo eran cosas diferentes. Jesús no tuvo una existencia física. Cristo fue, o sea, existió el Cristo, un ente espiritual que se encarnaba cuando quería, como quería y cogía la apariencia que quería. Así que, por lo tanto, Jesús nunca pudo venir a la cruz porque no existía físicamente, ¿vale? Pero lo que me acaban de explicar es por qué le hicieron esto al pobre Simón de Cirene, que acabó siendo crucificado. Lo curioso es que muchos plantean que en varias iglesias del mundo existen representaciones de Simón de Cirene muy parecidas a Jesús y plantean que esas iglesias se hacen eco de esta leyenda. No sé si me conocerán o si conocerán cuál es mi trabajo anterior sobre el misterio de Jean de Chateau, pero precisamente en la iglesia de Jean de Chateau existen dos pasos del Vía Crucis en los que siempre se ha dicho
que se hace alusión. Uy, no pasa nada. Vale. Que se hace alusión a esta movida que os cuento de Simón de Cirene. Aquí no se ve nada, pero este es Simón de Cirene, este es Jesús, y aquí también. Realmente cuando los ves, pues sí se parecen, pero tampoco mucho. ¿Vale? Y lo principal de esto es que este Vía Crucis de los Dones de Chateau es, se compró por catálogo y hay como 30 más en varias iglesias de la zona del Languedoc. Por lo tanto, si esta iglesia es herética, hay por lo menos 30 más que son heréticas. O sea, que no tiene sentido alguno, ¿no? Y ahora os voy a contar una cosa que seguro que ustedes han visto por ahí, los que se mueven por redes sociales, habrán visto en los últimos meses o en los últimos años. ¿Habéis visto alguna vez esta noticia? Se ha expandido como la pólvora, ¿no? Hay algún antiguo evangelio que llega a la crucifixión de Jesús y anuncia a los profetas del Islam. Igual han visto esto. Tiembla el Vaticano tras el descubrimiento de una Biblia de 1500 años que asegura que Jesús no fue crucificado. Esto realmente sería la leche, ¿no? Si hubiese una Biblia de 1500 años que asegurase esto, ¿no? Bueno, pues, como suele pasar, las cosas por internet no son como parecen, como bien decía antes el compañero Moyano, no hay que fiarse jamás de las cosas por internet, o por lo menos tomarlas como referencia para contrastar con la información real, ¿no? Esto es mentira, esto no es así. ¿Vale? ¿Qué es lo que defienden estas dos noticias que en realidad hacen referencia al mismo hecho? Hablan de un evangelio que es el evangelio de Bernabé. Un evangelio supuestamente apócrifo, según estas noticias, y que, según estas noticias, fue censurado y prohibido en el concilio de Nicea. Sobre el evangelio apócrifo existen muchísimas mentiras y muchísimas malinterpretaciones, casi siempre tendenciosas, porque, por ejemplo, en Nicea no se prohibió ningún evangelio. Los evangelios que nosotros conocemos, los cuatro canónicos, están asumidos como canónicos desde mucho tiempo antes. Y los apócrifos, desde mucho tiempo antes de Nicea, también están considerados apócrifos. El problema está en que no es que tenga 1500 años este evangelio, sino que es del año 1500. La cosa cambia mucho, ¿verdad? El evangelio de Bernabé, realmente, y esto es muy, muy curioso, fue un escrito, o sea, un producto escrito por un escritor musulmán, o quizás varios, porque no sabemos quién fue, que no tuvo que redactar necesariamente antes del año 1634, que es cuando aparece la primera mención, ¿vale? Contiene un montón de modificaciones respecto a la historia canónica de Jesús, entre otras cosas, que no murió en la cruz, que no tuvo un nacimiento virginal, sino que es hijo de José, eso es muy importante, y, esto sí que es interesante, que el que le sustituyó fue Judas. Muy curioso, ¿vale? Aquí hay un pequeño fragmento de esto, lo vamos a pasar un poco, pero bueno, la historia está en que si ven el último paracito, dice, y esa afrenta durará hasta la muerte de Muhammad, que Mahoma, que cuando venga al mundo se verá de semejante error a todos los que creen en la ley de Dios. Es decir, un evangelio del año 1500, supuesto que lo que pretende de alguna forma es casar la historia cristiana con la historia musulmana. En el Islam, Jesús es visto como un profeta más, el último gran profeta antes del último profeta, que es Mahoma. Le damos una importancia tremenda. De hecho, se menciona más veces en el Corán a Jesús que a Mahoma, por su nombre, por supuesto, ¿vale? Pero repetimos, según el Islam, Jesús no murió en la cruz. Bueno, pues este evangelio muy posiblemente fue escrito por los mismos autores que escribieron los libros prólogos del Sermón del Monte. ¿Conocen ustedes esta historia? Más o menos. Bueno, pues esto, supongo que Gustavo, por ejemplo, que es historiador, que conoce la historia de Granada, pero conocerá con profundidad, ¿no? Pero esto es una falsificación, como el Evangelio de Bernabé, una falsificación del siglo XVI, que pretende también eso, pretende casar la versión islámica de Jesús con la versión cristiana. Ahora bien, la noticia que comentábamos antes, la noticia esta, bueno, ya la han visto antes, ¿no? Decía que una Biblia con 1500 años, que ponía jaque al cristianismo, que el Vaticano lo quería censurar como fuese. Bueno, voy a decir mentira, esto no fue así, ¿vale? Realmente lo que pasó es lo siguiente. Esto se encontró en el año 2000 durante una redada contra el contrabando de obras de artistas en Turquía y se revisó este libro. Este libro se conserva y se puede ver en el Palacio de Justicia de Ankara. No está en ningún museo, como dicen las noticias también. Procede de Egipto, no procede de Palestina. Está escrito en siriaco, no está escrito en hebreo, como decía, y es del siglo XV. Lo curioso, y aquí es donde viene lo importante, es que solamente se han mostrado dos páginas, son esas dos. O sea, la de arriba y la de abajo. Una que es un árbol y otra que contiene solamente 8 líneas en escritura siriaca. Y además, lo peor de todo es que ni siquiera se trata del evangelio de Bernabé, este que os estaba comentando. O sea, esas noticias directamente mienten. No es el evangelio de Bernabé, sino que pertenecen, y está claramente identificado, a una traducción siriaramea del evangelio de Mateo. Las cosas que pasan en el mundo de las reliquias y la fe.
Esto, si alguien tiene 18 millones de pavos por ahí, está a la venta, o si alguien tiene interés. Yo he intentado acceder, no se pueden conseguir más imágenes de ese libro, es realmente muy inquietante que no se puedan conseguir más imágenes, pero sí, es seguro que está a la venta por 18 millones de dólares, y ya está bien. Bueno, y ahora vamos con palabras mayores. Lo cuento si te cachemira. A mí esta historia me fascina, y quiero decir antes de nada, quiero mostrar mi máximo respeto al que popularizó esta historia en España, que fue Andrea Faber-Kaiser, en paz descanse, que fue un magnífico investigador, pero que creo, y en mi opinión, que aquí, en este caso puntual, se la pelaron. Se la pelaron, o él quizás por el entusiasmo de los investigadores se dejó seducir por una idea fascinante. Pero, como voy a demostrar, creo que voy a poder demostrar esta también falsa. Falsa y además bochornosamente falsa, ¿vale? Faber-Kaiser se publicó su libro en el 76, pero hay muchas más obras. Supongo que nuestro amigo Caravaca conocerá a Billy Mayer, que es un famoso, iba a decir ufólogo, pero me da cosa decirle eso, ¿no? Un famoso charlatán, que es uno de los grandes defensores de la teoría andromediana, ¿no? El tema de Andrómeda y de esto. Bueno, este señor también se hizo cargo de Cotesito de Cachemira en un libro rarísimo, absolutamente delirante, que se llama Talmud, no sé cómo se puede pronunciar eso, pero es Immanuel, pero es una J de medio de ahí, y se hacía con esta historia. También se hacía eco de la historia del Hotel Kesten este, y también se hizo eco de esta historia el Kurt Berna, que es el tipo que se hablaba antes de la Semana Santa y tal, ¿no? Pero el que popularizó esta historia, el que avanzó de verdad, tanto en España como en el mercado internacional, fue el gran Andrea Faber-Kaiser, ¿no? Y lo hizo, en primer lugar, con el número 4 de su gran revista Mundo Desconocido, que salió en septiembre de 1976, y después, en octubre, volvió a salir la segunda parte del artículo y salió este libro, que supongo que todos los que sean amantes de este mundo del misterio conocerán. Jesús vivió y murió en Cachemira. Muy importante lo que dice. El título ya dice mucho de la historia. Jesús vivió y murió en Cachemira. La hipótesis viene a ser, antes de entrar en esto, la hipótesis viene a ser la siguiente. Jesús, ¿saben lo que ustedes lo ven en la vida oculta de Jesús? Lo que se llama en el arco de la vida oculta de Jesús. Jesús, son 22 evangelios, que son Lucas y Mateo, que hablan de la infancia de Jesús. Lucas llega hasta los 12 años de edad con la escena aquella famosa de Jesús en el templo, con los maestros y tal. Pero Mateo termina con la huida a Egipto, el regreso a Nazaret y ya está. No sabemos nada más de Jesús, ni en esos dos, ni en los otros dos, en Juan y en Marcos. No sabemos nada más hasta el bautizo de Jesús en el Jordán. Es decir, hay como entre 20 y 30 años en los que no se sabe nada de Jesús. Eso es una de las cosas que más ha inquietado siempre a los que nos hemos dedicado a investigar sobre el Jesús de la historia. Porque ¿cómo puede ser un personaje sobre el que se han escrito, para empezar, 4 libros, que son los canónicos, pero para seguir, decenas de libros apócrifos, no existe más información? Porque siempre se ha dicho que los apócrifos tratan sobre sus años ocultos, pero es mentira. Los apócrifos tratan de rellenar los huecos de estos propios evangelios. Por ejemplo, intenté explicar qué es lo que pasó durante los años que estuvo Jesús en Egipto. Eso son 3 o 4 años durante su infancia, no más. No sabemos qué pasó, nadie sabe qué pasó. Bueno, pues, Faber-Kaiser, mejor dicho, sus fuentes, defienden que estuvo en Cachemira. Estuvo en Cachemira y allí estuvo aprendiendo con los budistas el budismo. Y que, encantado con esas ideas, regresó a su tierra y comenzó a plantearla a su gente. O sea, Jesús nació en Palestina, emigró a la zona de Cachemira. Cachemira, por cierto, es una provincia que está en el norte de la India, limítrofe con China, que tiene un trocito de Cachemira, y con Pakistán, que tiene otro trocito. No sé si sabrán que hoy en día es un polvorín, porque esos 3 países se disputan Cachemira y los 3 países tienen bombas atómicas. Y es un estado realmente jodido. Bueno, pues esto es lo que plantea Faber-Kaiser, pero luego plantea lo siguiente. Plantea de nuevo que Jesús fue curado de sus heridas, fue crucificado pero no murió, que emprendió la huida a Palestina y que fue, se dirigió hacia el oriente para buscar a las 10 tribus perdidas de Israel. Que esa era, según Faber-Kaiser, la misión para la que él había sido enviado a la tierra. ¿Saben ustedes lo que es el tema de 10 tribus perdidas de Israel, no? Bueno, eso no sé por qué, lo digo sinceramente como estudioso de estos temas, es un tema al que se le da mucha importancia cuando realmente sabemos qué pasó con esas tribus. Esas tribus fueron asimiladas por el Imperio Babilónico y el Imperio Persa cuando conquistaron Israel. Así de sencillo, no tiene más. No hay más vuelta que darle a ese tema, ¿no? Sin embargo, se especula muchísimo con esto. Incluso, por ejemplo, cuando los españoles conquistaron América, Bartolomé de las Casas planteó que eso eran las 10 tribus perdidas de Israel. Luego cambió de opinión y dijo, ¿saben ustedes lo que son los caelitas? La estirpe de Caín, ¿conocen esa historia? Bueno, cuando Caín fue el que mató a Abel, ¿no?
Dios castigó a Caín diciéndole que a partir de ahí él y toda su estirpe serían reconocidos por una marca, la marca de Caín se llama, ¿no? Bueno, Bartolomé de las Casas, cuando se dio cuenta que esto de las 10 tribus de Israel eran los que estaban en América, que era una chorrada, rectificó y dijo que eran los caenitas. ¿Y saben ustedes cuál es la marca que según él tenían los sudamericanos? Que eran imberbes, no tienen barba. Y según él, esa era la evidencia de que los sudamericanos no eran los caenitas. Bueno, Faber-Kaiser dice además que en la huida de Jesús hacia Cachemira, además fueron María y Tomás. Y esto es muy curioso, y esto aquí también hay un poco con las ramas, porque también se hace como una leyenda súper curiosa, y hay un precedente de evangelios gnósticos, no apócrifos, sino gnósticos, que plantea que Tomás y Jesús eran hermanos gemelos. ¿Alguna manera de escuchar esta idea? Esto es muy curioso porque este Tomás significa gemelo. Pero además, en el evangelio se le llama Tomás Dídimo, y Dídimo también significa gemelo. O sea, su nombre sería gemelo gemelo. Pero claro, no sabemos de quién era el gemelo, ¿no? Entonces se plantea esto. Bueno, se dice que María murió en Pakistán, donde aún se conserva su tumba, tumba que por cierto sale en la foto del libro de Faber-Kaiser, y que Jesús y Tomás llegaron hasta Cachemira, encontraron a las tribus de Israel, estuvieron predicando entre ellos, y allí Jesús vivió y tuvo una segunda vida. De hecho, se casó, tuvo hijos, y acabó muriendo de muerte natural, pues ya por unos 102 años, ¿no? Porque Faber-Kaiser plantea que murió, que nació en el año 7 después de Cristo, y murió en el año 109. Pues bien, lo fuerte de esta historia es que Faber-Kaiser y los defensores de esta teoría plantean que Jesús está enterrado aquí, en este santuario que está en Rozar, en Sri Lanka, que es una de las dos capitales de Cachemira. Cachemira, por cierto, es una cosa muy curiosa porque tiene dos capitales. Tiene una capital de invierno y la capital de verano. Esta es la capital de verano. La de invierno está en un sitio totalmente inaccesible, que el invierno se nieva y de ahí no ve nadie. Pero bueno, en la capital de verano, en Sri Lanka, existe un lugar que se llama Santuario de Rozabal, en el que se rinde culto a un tal. A ver si se ve de aquí. ¿Lo veis ahí? Hombre, Yuzha Asaf. Sería Yuzha Asaf, que, según Faber-Kaiser, es Jesús. Y esta sería la tumba de Jesús. Y esto son fotos que estas no están sacadas del libro de Faber-Kaiser, pero parecen muy parecidas, ¿no? Este sería el mausoleo, aquí dentro estaría el cuerpo de Jesús, estaría la tumba de Jesús. Y esto serían unas supuestas huellas que están en el interior que, según Faber-Kaiser, según algunos, incluso tienen los signos de haber tenido los clavos. Pero claro, Jesús no fue clavado a la planta del pie, fue clavado con los tobillos, sí que fue clavado, ¿no? ¿Es verdad esto? Vamos a verlo. Este señor que vemos con aspecto tan afable es Fida Hasnain. Este señor fue la principal fuente de información de Faber-Kaiser. Este hombre es un sufí que mucho tiempo antes de la aparición del libro de Faber-Kaiser ya había escrito este libro de aquí, Rozabal, The Tomb of Jesus, en el que plantea punto por punto todo lo que planteó Faber-Kaiser. De hecho, Faber-Kaiser lo menciona una y otra vez en su libro como una de sus fuentes principales. Este señor defendía todo esto como estaba hablando, y además, este señor es la referencia esencial, la conexión clave para llevar a otro señor que para mí es aún más importante en toda esta historia, ¿no? Es este tipo, Mirza Ghulam Ahmad. ¿Sabe usted de lo que es la sexta amadilla del Islam? Mucho que leer, ¿no? Ya lo estamos poniendo demasiado. Bueno, es una sexta herética dentro del Islam, una sexta que de hecho todos los musulmanes, sufíes, chiitas y sunnís, condenan y son perseguidos en todos los países, especialmente en Pakistán, en Afganistán, en Irán, en los países más fundamentalistas. Son perseguidos porque la sexta amarilla, que la fundó este tipo, viene a ser una especie de intento de unificar el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Es decir, lo que se llama las tres religiones del libro. Pero este señor, además, tuvo las santas narices de autoproclamarse el último profeta del Islam, el Mahdi. Los musulmanes creen, los sunnitas y los sufís, creen que un día llegará un señor, el Mahdi, que es el último profeta, que será justo cuando este llegue a anunciar el fin del mundo y acabará esta existencia, ¿no? Los chiitas, en cambio, creen que ya vino este señor, que vino 200 años después de Mahoma, y que permanece oculto desde entonces. De hecho, ellos adoran a algo que le llaman el imán oculto, y de algún día aparecerá. Pero además, seguro que era el Mahdi de los musulmanes, el Mesías de los judíos y la segunda venida de Jesús. ¡Ojo! Todo eso decía este hombre que era, ¿no? Este hombre, en un libro publicado en 1908, póstumamente,
llamado Jesús en la India, anunciaba todo esto que hemos estado hablando, incluido el lugar de la muerte, el lugar de la tumba de Jesús, el santuario de Gozamar. Es decir, ni Faber-Kaiser, Fidel de Hasnain, el tal Billy Mayer, todos estos, la fuente esencial, que no es difícil llegar a ella, ya os digo que el propio Faber-Kaiser lo menciona, este señor fue el que sacó todo esto de la manga. ¿Y por qué digo de la manga? Porque no hay ninguna conexión entre esos dos personajes. Una cosa es la historia de Jesús y la posibilidad de que fuese Cachemira, que, bueno, posible, y otra cosa es la historia del tipo que está enterrado ahí, que es el tal Yunzú ese. No hay ninguna evidencia de eso. Lo fuerte es que también en Srinagar, en 1966, cuando escribió Faber-Kaiser el libro, aún vivía este señor que aseguraba ser un señor llamado, a ver cómo leo este nombre yo, Sakizada Basharat Salim. Este señor aseguraba que era el descendiente directo de Jesús. Y me voy a mostrar el libro genealógico completo desde Jesús hasta su persona. ¿Sabéis lo curioso de esto? Este señor y su padre eran los celadores, los encargados del mantenimiento de ese templo en Srinagar. Y su abuelo fue la mano derecha de este tipo. Es decir, un poco todo empieza a coger forma, ¿no? ¿A qué viene esto? Realmente, este señor, Mirza Ghulam Ahmad, lo que pretendía era eso. Pretendió, con esta historia de identificar a Yunzú con Jesús, hacer eso, hacer una especie de sincretismo entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo, y aseguró eso. Él defendía en este libro de Jesús en la India que Jesús, durante sus años ocultos, no solamente había aprendido de los budistas, sino que además tuvo que salir de allí huyendo, porque él transformó el mensaje de los budistas y transformó el mensaje de los hinduistas hacia el mensaje que todos conocemos de Jesús, un mensaje de paz, un mensaje de igualdad, cosa totalmente contraria al sistema de castas de la India, que es absolutamente bárbaro y terrible, ¿no? Y bueno, ya va a terminar, creo que me ha acelerado mucho, pero bueno, así vamos bien. ¿Así cada 5 minutos nomás? Vale, vale, entonces no me ha acelerado mucho, vamos bien. He dejado lo mejor para el final, y es para allá lo que es absolutamente delirante. Y esto es verdad. Es verdad que existe esta señal. Una señal de tráfico que indica dónde está la tumba de Jesús en Japón. Y digamos, ¿cómo puede ser esto? O porque existe una historia muy parecida a esta de Jesús Cachemira en Japón. Pero muchísimo más guapa y muchísimo más fascinante. A ver, esto pasa en Shingo, que es un pueblo que está al norte de Japón, un pequeño pueblo de 3.000 habitantes o así, en el que se asegura que Jesús, que cambió su nombre por Isukiri, nombre bonito donde lo vaya, o sea, también otro nombre también que tuvo el de Tenko Tarokurai, se asegura que está enterrado ahí. ¿Vale? Y no solamente eso, sino que además está enterrado, ¿ves que hay dos, ven que hay dos cruces? No sé si se ve bien. Está enterrado Jesús y en la otra está enterrado su hermano Santiago. Porque los dos fueron para allá acompañados de la Virgen María, que como en la historia de Cachemira, también murió en el camino. Exactamente murió en un sitio de Mongolia, en el que aseguran que está enterrada. Esta descripción, que está en el parque este, donde están las dos tumbas, y si os parece, si la quieren leer, si no la quieren leer, se lo voy a resumir muy brevemente, ¿no? Allí plantea que Jesús, con 21 años, vino a Japón y estuvo aprendiendo entre los monjes de la zona sobre el conocimiento de la divinidad. Regresó a Judea, cumplió su misión, la acabaron intentando matar y salió por patada de allí y huyó. Pero su hermano, aquí me he equivocado, su padre pequeño, no conozco el nombre de Santiago, casualmente ocupó el lugar de él en la cruz y acabó muriendo. Y Jesús escapó, se llevó los restos de su hermano, regresó a Japón y allí se casó con una chica, creo que no lo pone aquí, pero eso lo digo yo, una chica se llama Michiko, tuvo 12 hijos y murió a la edad de 106 años. Y en este sagrado lugar se dedicó un motivo conmemorativo a Jesús y, atención a la última frase, dice: la descripción anterior fue dejada por Jesús en su testamento. Eso es esencial en esta historia. Los documentos Takenouchi. Mi japonés está malo con mi alemán y mi inglés, así que, y además, no quiero leer nada, pero tienes que recurrir porque hay unos cuantos nombrejos que decirlo, ¿no? Bueno, a ver, os cuento. Resulta que en el año 35, un señor llamado Kiyomaro Takenouchi aseguró que encontró en el garaje, o sea, en el sótano de su casa, la casa de sus padres, una serie de documentos hebreos, escritos, o sea, hebreos pero traducidos a caracteres kana, que es un tipo de escritura japonesa, en los que se detallaba la vida y la muerte de Jesús en Japón y que formaban supuestamente parte del testamento de Jesús, ¿vale? Esos textos supuestamente han sido transcritos, tuvieron un tiempo que se pudieron ver por allí,
Pero finalmente acabaron desapareciendo la Segunda Guerra Mundial y no se sabe nada. Lo que sí se sabe es que gracias a ellos supuestamente se descubrió la tumba de Jesús en Japón. Ahora bien, y esto es una parte que seguro que le va a gustar también a nuestro amigo Cadavaca y a todos los que sean amigos de la ufología. Estos documentos no solamente hablaban de la historia de Jesús, sino que hablaban de una historia absolutamente delirante y maravillosa, que era la siguiente. Se planteaba la existencia en un pasado remoto de un pueblo llamado los Sumera Mikoto, que era un pueblo extraterrestre, procedente de un mundo llamado Ameno Ukifume, que vinieron a nuestro planeta, fundaron su capital imperial en Japón, que se convirtió en el centro del gobierno mundial, ¿vale? Muchos de los grandes maestros de la humanidad, como Moisés, Jesús, Mahatma, Buda, Confucio, Lao Tse, proceden de las cinco razas de colores que fundaron estos extraterrestres y que estuvieron todos aprendiendo en Japón antes de comenzar su periplo como investigadores, ¿no? Lo curioso es que estos documentos Tokemuchi empezaron a ser publicados a partir del año 1995, así, en varios libros, pero hablaban tres, y todo procede de la ínclita mente de un tipo llamado, un ufólogo, por llamarlo de alguna manera, llamado Wado Osaka, no sé si lo conocerá Javier. ¿Lo conoces? ¿Alguna vez no me ha tomado un café? Sí, ¿no? Va mucho por Cádiz, no va mucho por allí. Y me ha hecho paga a mí, el cabrón. Claro, bueno, pues este señor se hizo famoso en su país porque contactó en directo, aseguraba él, por vía telepática, con un ovni durante un programa de televisión en los años 80 y se convirtió en toda una estrella mediática en su país, ¿no? Bueno, este señor es el que lleva varios años comercializando estos textos, ¿no? Ahora bien, la cosa va más allá, ¿no? Según estos documentos, Takenouchi se asegura que existen siete pirámides en Japón con decenas de miles de años de antigüedad, esto es seguro que también encantaría Benítez, y dos de estas construcciones están muy, muy cerca de la tumba de Jesús. De hecho, ahí podéis ver una señal del tráfico también, en la que pone pirámide, y la tumba de Jesús están al ladito. Bueno, os voy a enseñar las fotos de las dos supuestas pirámides, y a lo mejor yo vengo de escéptico, pero yo veo pirámides. Por ningún lado, ¿no? ¿De qué va? Dice, los que defienden esto dicen que están muy erosionadas, que como tienen decenas de miles de años, pues están así, pero pirámides, como que no. Que me quieras decir que algún monumento megalítico o algún tipo de estructura humana, pues vale, pero pirámides no son, ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto. A ver. Lo interesante de esto es que esta historia en realidad, y ahora es cuando viene la parte, lo siento, pero tengo que destrozar esta historia, todo esto es un montaje publicitario y comercial. Y perdone que cogen los folios, pero creo que hay unos cuantos nombrejos. Esto surge en el año 35, que fue el año que el tipo este, el Kiyomaro Takenouchi, encontró sus supuestos documentos, nosotros en la casa de sus padres, como decía antes, ¿no? Bueno, pues ese año, el alcalde de este pueblo de Shingo, un señor llamado, a ver si lo encuentro por aquí, Denjiro Sasaki, este señor que era el alcalde de Shingo, estaba bastante jodido el hombre, porque resulta que habían nombrado parque nacional a toda la zona cercana al pueblo, con lo cual se había convertido en un centro turístico acojonante, pero el pueblo no estaba incluido. Entonces el hombre estaba indignado y dijo, aquí hay que buscarse algún rollo, ¿no? Entonces, buscó a un amigo suyo, que era un cineasta japonés, aficionado a la arqueología, un tan Van Santoya, y este vino con un explorador que era el que defendía la historia de las siete pirámides de Japón, que os comentaba antes. Hay documentos ya del 35 que habla de esas siete pirámides. Un tal Katsuki Sakai. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabéis quién más estuvo en el 35 dos meses antes de la aparición de sus documentos? El tal Takenouchi. Estuvo también allí en Shingo. Y curiosamente, después de estar con todo esto, de ver las pirámides aquellas, se va a su casa y se encuentra los documentos con el testamento de Jesús. Cosa que es realmente acojonante, ¿no? Por desgracia, también es mentira. Pero hay dos factores más, y esto es lo que a mí me parece ya absolutamente maravilloso. Por cierto, según Dios paséis por allí, por Shingo, por Japón, aparte que el pueblo es muy famoso con unas galletas que hacen con ¿cómo se llama? Con una, no me acuerdo cómo se llama, le echan una seta que es alucinógena. Es famoso el pueblo por eso. Es famoso también por esto, este es el museo de Cristo en Shingo. Me diría que es maravillosa la entrada del museo. Y esto es un trozo, supuestamente, del testamento de Jesús, ¿no? Pero, y ya para terminar, este señor es descendiente de Jesús. Japonés. Según ellos mismos. ¿Sabéis una cosa curiosa? Y es donde ya, aquí por cierto, ya siento cargarme de toda la historia. Este señor es el propietario del sitio donde están las dos tumbas. La tumba de Jesús y la tumba de Santiago. Y su abuelo fue otro de los que fue con el alcalde, con el cineasta, con el arqueólogo allí. ¿Qué se ha puesto de galletas hasta el culo? Sin duda, sin duda.
No me dan hambre parecido con Jesús, de la mente acojonada, ¿no? Y en fin, ya está. Muchas gracias. Thank you so much.